Muy bien, estoy aburrido, entonces vamos a hacer un pequeño video de demostración de esta cera Bright Color de Marflow Detailing Products. Ok, ¿por qué esta cera? Este carro, como podrán ver, está recién lavado y tiene muchas marcas por piedras en el camino. Bueno, ese es un tallón, obviamente, esa es culpa mía, pero tiene muchas picaduras que se notan, no a simple vista, pero sí cuando los acercamos, ¿sí? Y se ve la capa de pintura blanca debajo del cofre de la defensa y pues se ve de la jodida. Entonces, lo que ofrece este producto es una cera con colorante, cera sellador, tonalizador para pintura, azul. Así que vamos a ver qué tal funciona ahora que la apliquemos y vamos a ver si hay alguna diferencia en cubrir los rayones y esas marcas que están ahí visibles. Como pueden ver, el color de la cera es evidentemente muy azul. Las indicaciones pues son como cualquier cera normal, realmente es aplicarla con una esponja o paño, en este caso utilizo una microfibra, una cantidad moderada de alrededor de 1 metro cuadrado, haciendo movimientos circulares, ya saben, como un karate kit. Entonces voy a aplicarla, hay que dejar secar por 10 minutos y luego voy a retirarla y hacemos la comparación. Ok, el producto ya está aplicado, como pueden ver, medio para la jodida también. Tenía la pulidora, pero realmente pues no. Por lo pronto lo apliqué manualmente, intenté ser generoso en las áreas con más daño y aplicar más pasta, pero no parece que vaya a funcionar mucho. Ok, ya pasaron 10 minutos, vamos a retirar el producto seco, como pueden ver ya está ahí la capa completamente seca y no parece que vaya a servir mucho. Vamos a retirarlo con un paño azul para maximizar el efecto, así que a ver qué tal. Ok, ya terminé de quitar el producto seco, estuvo cansado como siempre. Vamos a ver los resultados antes de que se acabe la luz natural. Creo que realmente no es lo que esperaba. Como cera normal creo que está bien. El carro sí se ve protegido, se ve brillante. La sensación al tacto es de suavidad, no se sienten imperfecciones en la pintura. Pero no es lo que estaba esperando, realmente estaba esperando que cubrieran más las imperfecciones. A lo mejor después de 2 o 3 aplicaciones pudieran rellenarse un poco más las picaduras. Así que creo que lo mejor que puedo recomendarles es pónganle una capa protectora de esas transparentes o incluso de ese como Plastidip en spray claro, antes de que se dañe más la pintura. Así a simple vista se ve súper bien realmente. Les digo, la calidad de la cera está padre, se ve limpio, se ve brillante, pero ya una inspección más de cerca pues sí revela las marcas. Sí se ven un poco menos blancas o un poco rellenas ciertas áreas de daño ligero, pero pues esperaba más. Veremos si a la vuelta de 2 o 3 aplicaciones notamos una diferencia más significativa. Entonces, damas y caballeros, caballeros más bien, creo que ya andamos viendo esto. Esta es la cera Right Color de Marflow Detailing Products. No está mal, está chida en general. Ya ustedes saben qué opinan al respecto. Espero se hayan divertido tanto como yo. Súper divertido, gracias por verla. Hasta luego.